Kiara, soy CEO de Kiara, que es el primer simulador de realidad virtual orientado a mejorar las presentaciones en público. Surge la idea gracias a ese gap que existe cuando los oradores, los speakers, tienen que hacer una presentación y esos nervios les impiden ser, pues, realmente influyentes y llegar al público. Vale, antes de contarte cómo funciona, te puedo contar que la formación desde hace años, la formación tradicional, tiene un par de gaps y es que no consigue que los alumnos puedan practicar lo suficiente para mejorar esta habilidad. Por un lado, no pueden practicar lo suficiente en entornos reales y por otro lado, tampoco pueden recibir un feedback objetivo de cómo lo están haciendo. Así surge la idea. Nosotros nos dedicamos a la formación desde hace años y nos damos cuenta que tenemos que cubrir esos dos gaps con dos tecnologías innovadoras, como es la realidad virtual y la inteligencia artificial. Conseguimos que Vikiara cubra esos dos gaps que antes no se cubrían. Conseguimos que el alumno pueda realizar prácticas ilimitadas en entornos reales y además conseguimos devolverle un feedback objetivo gracias a la inteligencia artificial de cómo realiza esas presentaciones. Muy sencillo, el alumno se pone las gafas de realidad virtual introduciendo su smartphone dentro de la cardboard y lo que hace es vivir una experiencia en entornos diferentes. Hemos grabado hasta 24 escenarios donde el alumno va a poder enfrentarse desde reuniones con gente empática, asertiva, menos personas, hasta auditorios de 100 personas, donde va a ser difícil gestionar determinados comportamientos. Cuando el alumno acaba su pitch, su discurso de unos 5 minutos, tiene la oportunidad de escuchar online el feedback de cómo lo ha hecho. Le contamos cuál ha sido su entonación, el ritmo, la velocidad, las coletillas, las pausas llenas, hasta la positividad de su discurso. Incluso somos capaces de detectar dónde ha mirado en todo momento. Bueno, dentro de 3 años lo tenemos muy claro. Por un lado, vamos a expandirnos a Latinoamérica, primeros del próximo año, posiblemente a mediados entremos ya en Europa y muy probablemente de la mano de una importante compañía trasladaremos Kiara a la gente joven para que desde pequeños empiecen realmente a practicar el hablar en público. Bueno, lo que yo esperaba, yo creo que ya lo he recogido, es que se nos escuche, que se nos reconozca y también clientes, los hemos conseguido. También es cierto, estar dentro de este ecosistema nos ayuda a la gente que estamos empezando a lanzar un producto a que haya gente que se interese en nuestra innovación. La verdad es que esto yo es lo que siempre lo repito constantemente. La gente que montamos una empresa sin vuestra voz, sin que vosotros, los medios, no nos deis alas, es difícil que logremos nuestros objetivos. Sois fundamentales para que nosotros lleguemos nuestras ideas, la novedad y la tecnología al público final.